Hola a todos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Andreina y hoy, como cada semana, te traigo otra crónica fabulosa en La Historia es Esta. En esta oportunidad hablaremos de una leyenda que habita en México, exactamente en la localidad de Aculco. Y es que cuenta la leyenda que en Aculco, en los años de 1800, existió una joven bellísima, con una figura curvilínea y una piel hermosa, que además, si Rapunzel hubiese sabido de su existencia, hubiese envidiado su hermosa cabellera. Sin embargo, no solo de belleza vive el hombre, y en el pueblo nadie confiaba en ella, pues provenía de una familia que era conocida por hacer magia, pero como los mismos lugareños decían, no era magia de la buena, sino magia de la mala, la famosa magia negra. Así que todos los niños recibieron la advertencia de mantenerse alejados de ella, mientras los adultos evitaban a esta joven a toda costa, al punto de ni siquiera hacer contacto visual con ella. Con el tiempo, obviamente, esta joven se convirtió en una mujer que conservaba su belleza, pero también conservaba su soledad, pues nadie era capaz de estar cerca de ella. Sin embargo, ella no abandonaba la idea de tener una familia algún día, y uno de los deseos que atesoraba su corazón era tener un hijo. Ella estaba convencida de que sería una excelente madre y que tenía mucho amor para darle. A pesar del rechazo de los demás, ella tenía esperanza y pensaba que si lograba tener un hijo, podría darle la mejor crianza y todo el amor del mundo. Sin embargo, al pasar el tiempo, ese sueño se fue desvaneciendo, ya que ningún hombre se atrevía a unirse a ella en matrimonio. Y cuentan que poco a poco se dejó envolver por las mismas fuerzas malignas de la magia negra. Así que fue cambiando su rostro. Ya no era el de una mujer hermosa, ahora era una mujer sombría. La esperanza en su rostro se cambió por el rencor. Estos sentimientos fueron empeorando con el tiempo y un día su dolor se hizo más intenso cuando escuchó a dos mujeres en el pueblo burlarse de ella, diciendo que lo único que ella había podido engendrar había sido la soledad. Al escuchar estas crueles palabras, ella no hizo nada, pero entonces juró vengarse, aunque fuese lo último que hiciera en su vida. Cuenta esta leyenda que la mujer hizo un pacto con el mismísimo diablo y que lo saben porque podían escucharla hablar a los gritos con alguien, aunque sabían que, como siempre, ella estaba sola. Además, cuentan que su voz no era normal, sino cantos con voces que no parecían de este mundo y que todo el que podía escucharla quedaba aterrorizado. No pasó mucho tiempo hasta que Aculco se volviera un pueblo de terror. Primero desapareció un niño, luego dos, luego tres. Todos sabían que la mujer a la que ya llamaban oficialmente la bruja del pueblo estaba involucrada. Así que un día el pueblo se unió y con antorchas, hachas y piedras fueron a enfrentarla. Querían quemarla viva. Entonces, cuando decidieron entrar por la fuerza, una extraña niebla y un silencio sepulcral invadió todo el ambiente, mientras una voz aterradora salía del árbol que estaba enfrente de la casa. Era una voz de ultratumba. Primero lanzó palabras de odio y cuando consiguió aterrorizarlos a todos, confesó ser la bruja. Y sí, ella había raptado a los niños por venganza por todo el desprecio que siempre tuvieron en su contra. Uno de los hombres armados con un hacha, desesperado por la situación, le dio un hachazo al árbol, lo que provocó un grito infantil y de profundo dolor. La bruja comenzó a reírse de todo, sus carcajadas podían escucharse en cada rincón del pueblo, y confesó que había tomado las tres almas de los niños y que las encerró en el árbol junto con ella, y que así sería por el resto de la eternidad. De esta manera, si dañan el árbol, no solo le harían daño a la bruja, sino también a los niños. Las madres de estos niños estaban presentes y con mucho dolor rogaron para que nadie atentara contra el árbol. El tiempo ha pasado y esta historia se continúa narrando en Aculco. Cuenta la leyenda que si clavas algún objeto filoso en el tronco deforme del árbol, primero saldrá una especie de savia blanquecina, que en segundos se convertirá en sangre, y que si pones atención puedes escuchar los gritos de dolor de los tres niños y las carcajadas de la bruja de Akul, quienes estarán ahí hasta el fin de los tiempos. Si te ha gustado esta leyenda, dale un like, comparte, déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en la próxima historia. ¡Chao!